Hola chicos y chicas, bienvenidos una vez más a este su canal, a esta su página, donde les traigo una muestra muy bonita, muy fácil de hacer, solo el mismo motivo se lo hace en una sola vuelta. Es reversible, miren la de Onita, es un calado muy lindo. Esta muestra es reversible, nos sirve para hacer una bufanda, una blusa, un suéter y todo lo que la imaginación nos permita hacer. Antes de enseñarles esta linda muestra, quiero invitarlos que me sigan en mi página, que se suscriban en mi canal, que me dejen un dedito arriba si este video les ha gustado. Esta muestra es divisible entre cuatro puntos. La muestra la vamos a tejer en agujas número 3 y un hilo guajiro. Como dijimos que es divisible entre 4, vamos a coger 6, vamos a hacer 6 motivos, 6 por 4, 24, más los 2 puntos de orillo, 26 puntos. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Las cojo dobles porque para tejer la primera vuelta nos quede más suave. Entonces tejemos punto izquierdo, orillo, tejemos dos derechos, lazada y dos puntos juntos. Hasta allí va el motivo. Nuevamente, dos derechos, lazada y dos puntos juntos. Nuevamente, dos derechos, lazada y dos puntos juntos. Nuevamente, un derecho, dos derechos, lazada y dos puntos juntos en derecho. Nuevamente, un derecho, dos derechos, lazada y dos puntos juntos. Nuevamente, un derecho, dos derechos, lazada y dos puntos juntos. Listo, terminamos la primera vuelta. Vamos con la segunda vuelta. La segunda vuelta, para sorpresa de todos, es lo mismo. Tejemos izquierdo orillo, tejemos un derecho, aquí está la lazada, la tejemos en derecho, hacemos lazada y dos puntos juntos. Mire que es lo mismo que hicimos en la primera vuelta. Tejemos derecho, derecho, lazada y dos puntos juntos que los cogemos hacia abajo. Nuevamente, derecho, derecho, lazada y dos puntos juntos.
así hasta terminar la fila y así durante todo el tejido. Derecho, derecho, lazada y dos puntos juntos. Derecho, derecho, lazada y dos puntos juntos. Derecho, derecho, lazada y dos puntos juntos. Así ya nos va quedando el calado. Nos vemos en un momentico que hayamos tejido más. Después de muchas vueltas, así ha quedado nuestro tejido. Es un tejido muy bonito y muy fácil. Espero que se animen a hacerlo. Este es el derecho y este es el revés. Es un tejido reversible. Y nos vemos en un próximo tutorial. Y no olviden dejarme su comentario y su dedito arriba. Chao, chao.